guantes, cachuchas, hidratación y la suficiente actitud para entender que las fuentes hídricas deben estar libres de residuos fueron la constante de la jornada ambiental Ensúciate para Limpiar, liderada por Bavaria y que eligió la quebrada Zapamanga como objetivo este año. Hoy por hoy lleva bastantes problemas inmersos durante muchos años y que hemos querido nosotros entrar a recuperar. Felicitamos porque hay personas del común involucradas, personas voluntarias que se han vinculado y que vienen a colocar un granito de arena para recuperar nuestro planeta. Parece mentira, pero en un kilómetro de este trayecto, rodeado de hermosas especies de fauna y flora, se encontraron en mayor parte colchones, sofá, inodoros, bolsas de comida y en mayor parte las heces de las mascotas, debidamente recogidas pero igual desechadas aquí, en donde hace años era un sitio de esparcimiento y recreación un fin de semana. Lograr que haya sensibilidad, concientización, conocimiento sobre el valor y la riqueza que representan las fuentes hídricas para nuestra ciudad. Por eso la alcaldía, en cabeza de su alcalde, el doctor Héctor Mantilla, ha venido desarrollando todo un trabajo en equipo con la Secretaría de Educación y la CDMB en lo que respecta al Comité Interinstitucional de Educación Ambiental, CIDEA. Hacer una capacitación a todos los sectores y habitantes que viven aledaños a la quebrada. Esperamos sensibilizarlos y continuar cuidando esta fuente hídrica. Pero en medio de las malas noticias por la falta de cultura ciudadana y de ocupar el primer lugar a nivel nacional con 19 toneladas de basura extraídos de este bello paraje, media tonelada fueron reutilizables. Un aprendizaje que abre las puertas para mayores jornadas en el marco del Día Mundial del Agua.